Hello, hello. Hi, Grace. Hi, Andres. Hi, Brenda. Hey, Sarita. How are you, girl? We have Jocelyn, Andres. Hello, Brenda. Teacher. Hello, girl. We have Dahlia. Dahlia, you have a new look today. Okay. Hey, Dahlia, what you are... You comb your hair a different way. Different way. Here. Yeah. Hey, Carito. Very good. Hi. Okay. Hello. Hi, how are you? Pretty good. What about you? I know Sam. ¿Cómo están? Very good. ¿Sí? ¿O no? No, ¿no me escuchan? Yes, teacher. Ah, sí, bye. Muy bien. Ya estaba afligida. Que no me escuchaba. Okay, escucha. Ok, I have Heidi, I have Griselda, I got Mr. Isaac, where have you been, my friend? ¿Qué se me había hecho usted? Estaba ocupadito. ¿Por dónde estaba? Estaba ocupado, teacher. Estaba ocupado. ¿Y en qué estaba ocupado? Hombre, qué barbaridad. Llevo plantados. Make pies this designer sería, ¿verdad? Oh, ¿estaba en la cosa de la universidad? No, trabajo. Oh, of your work. Okay. Okay, I understand. Está bien, pues se le... Se le puede pedir perdón, pero no lo vuelva a hacer, oiga. I'm just teasing you. Estoy bromeando, estoy bromeando. Muy bien, chicos, ¿cómo les va? ¿Estamos bien? Yes. ¿Qué tal ha estado su día? Nice, t-shirt. How is your day going? Perfect. Hey, what? Very tired. Tired. Algunos cansados y otros perfect. What happened? Tired. ¿Por qué? Tired, teacher. Tired, okay. No puedes que esté cansadito. Very work. Okay. Muy bien. Hey, ¿se acuerdan lo que vimos ayer? ¿Sí? Yes. Tenemos a Dahlia, tenemos a Carito, a Brenda, a Jocelyn, a Andres, a Griselda, a Heidi, Christy, Juan José, y Mr. Isaac, que teníamos días de no verlo. Mr. Regina, Miss Regina. You know, sí, pero es por una buena razón. I know, Isaac. It's because of your job. I understand. Pero, ¿sabes? Me alegra mucho que estés aquí. Yeah. Sí. Y teacher, solo ayer fue. Pero para no, solo el viernes. Excuse me. Excuse me. I'm sorry, con excuse me and pardon me. No molé. ¿Qué es eso? Estoy molestándolo. Futuro. ¿Perdón? Algo que va a pasar. Futuro. Futuro con el WH questions. ¿Se recuerda? WH questions. Sí. Exactly. ¿Cuáles fueron las WH questions que vimos? Where? ¿Cuál otra? ¿Cuál otro vimos? When, where, and whom. Whom no lo vimos todavía, solo el who. Todavía no. Ah, okay. ¿Qué les parece si, por ejemplo, cuando, fíjense que todo eso lo podemos preguntar cuando seas, cuando alguien, por ejemplo, celebra algo, celebra un día festivo nacional, celebra, por ejemplo, hay personas que en febrero se celebra, ¿qué día, chicos? El Día de la Amistad. Ajá. Valentine Day. Uh-huh. Valentine. ¿Mayo se celebra qué día? Del amor. 14 de ajá, febrero. Muy bien, Alfredito, hasta con entonación lo dijo. Muy amor. En junio tal, se celebran varias cosas, ¿verdad? Y así. Entonces, fíjense que las WH questions también podemos preguntar en el caso de que uno
quiera saber más de esa festividad. Por ejemplo, en septiembre, ¿qué se celebra aquí en El Salvador? Independence. ¿Cuándo fue el día de los acuerdos de paz? ¿Se recuerdan? Fue en enero, ¿verdad? No. Febrero, yes. Creo. Yes. 60. January. January 16. Yes. Ajá, muy 60. Bien. Entonces, ven, tenemos diferentes festivales o diferentes días festivos. Entonces, miren qué interesante, les voy a, vamos a elegir alguno de ellos. Por ejemplo, quiero ver, ¿cuál podríamos elegir? Ah, vaya. Podemos elegir, ah, también, ¿cuándo se celebra el Día del Trabajo aquí? ¿En El Salvador? May. ¿Cuándo? May. ¿May? First. Muy bien. Entonces, vamos a hacer unas preguntillas por ahí. Quiero ver. Vaya. May 1st. Quiero ver si las mando esta información por WhatsApp. Quiero ver. No. Quiero ver, sí. Ya se las voy a mandar. Por ejemplo, si usted... vamos a celebrar ese día, ¿verdad? May 1st, un ejemplo. Entonces, hay varias preguntas que uno podría hacer con el WH question, con la que hemos estado viendo. Por ejemplo, póngale que el May 1st, yo le hago una pregunta a usted. What are you... going to do? Mira, ¿qué vas a hacer? What are you going to do? ¿Verdad? Podría ser May 1st. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué otra pregunta podría ser? Ah, ajá. Where are you going to go? ¿Verdad? Podría ser esa, ¿no? Where are you going to go? ¿Cuál otra? Ajá, póngale, porque la mayoría de las personas el May 1st no se van a marchar. La mayoría, algunos se quedan en casa, otros se van a la playa, right, etcétera, right. Sobre eso uno dice, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Where are you going to go? Ajá, a San Diego, dice, ¿verdad? Teacher, yes. Podría ser, when are you going to go? When también podría ser, sí. When sería cuándo. When are you going? Pero póngale que usted está hablando del May 1st. No necesariamente va a ocupar when, porque sabe que es el May 1st, ¿sí? Okay. Pero usted no sabe cuándo la persona va a hacer una actividad. Podría preguntarle, when are you going to go? Ajá, podría ser eso también. ¿Qué otra? Por ejemplo, también, who are you going to spend the day with? Ah, podría ser, o podría ser otra cosa parecida, miren. ¿Quién va a estar ahí? Who is going to be there? ¿Quién va a estar ahí? ¿Verdad? Who's going to be there? ¿Quién va a estar ahí? Y, por ejemplo... Ah, otra cosa. Porque uno tiene que saber si se va en busito, si se va a ir a patas, si se va a ir en el propio carro, si se va a ir en bicicleta, en motociclo, right? En scooter. I don't know. Many transportation. Entonces usted dice, how are you going... to get there. ¿Sí? ¿Cómo va a llegar ahí? How are you going to get there? ¿Sí? ¿Entiende? Muy bien. Ok. ¿Qué les parece, chiquillos, si ocupamos esas preguntas para hacer una conversación entre nosotros? ¿Te parece? Vamos a ver cómo las WH questions la podemos ocupar en prácticamente en una regular conversation.
conversation about our birthday, conversation about Mother's Day, conversation about Father's Day, conversation about Valentine's Day, o conversation about any festival, okay? In particular. Pero yo te... Teacher, dígame, don Alfredo. El primero tiene que ser mayúscula. What are you going to go to do? Dígame. Tiene que llevar la mayúscula inicial. ¿A dónde? Yeah. En la primerita. What are you going to do? ¿Es mayúscula o no? ¿O se me fue la minúscula? Es minúscula, teacher. Yo veo chiquita. Espera que me están fallando. A ver, la voy a volver a escribir, pues. Miren, es que mi mano derecha es cosa seria. Hoy sí. Excelente. Bárbaro. Very good. Ya ven, que Alfredo es una seria. Como digo yo, a fondo. Y esto que no estamos en Cajú todavía. Imagínense. ¿Qué le recordó? Sí, claro. Pero me llega. Cajú me mete gol. Ajá. Entonces, usted puede ocupar otras dos preguntas que no necesariamente va a ocupar going to, pero sería bueno que las hiciera. Quiero ver. Uh-huh. When is it? And holiday. Vamos a ver esta. Esta sí nos ocupa con WH question. Con going to. ¿Podría hacer eso? ¿Puedo preguntar cuál es el holiday o el festival? ¿Cuándo es? Ah, Miguel, hi, how are you? Welcome, sir. Vaya, vamos a ver. Entonces, quiero que ocupen esas preguntas. No tiene que ser en orden como la he escrito yo. Pueden ser en desorden, ¿ok? No se preocupen. Pero me gustaría que empezaran a ponerlo en práctica en grupos, en pairs. Entonces, escojan cualquier holiday, ¿sí? No hay problema. Y me gustaría, chicos, que pregunten, pero a la vez que no se queden, por ejemplo, vaya, le vamos a hacer un ejemplo. Juan José, ¿me quieres ayudar? Okay. Very good. Hagamos un ejemplo, ¿verdad? Una presentación, algo así para que los chicos sepan cómo vamos a hacer esta dinámica, ¿ok? Yo te digo, what is the holiday? Escoge cualquiera. Dime cualquiera. A question for somebody. A ti. Te estoy hablando a ti. Tú y yo. Ah, somos... okay. What is the holiday, Juan José? What? Oh. What is the holiday? Me tienes que decir qué holiday vamos a hablar. Ah, okay. What? Escoge cualquier holiday. We can. Okay, we can talk about Valentine's Day. Which one? Valentine's Day. Valentine's Day? Okay. Valentine's Day. Hey, Juan José, Valentine's Day. When is it? Can you tell me? I forgot. You forgot? Why? Yeah, it's a conversation between you and me. Forget about the rest of the guys. It's not a conversation between you and me. Olvídate que los demás existen. Okay. Entonces tú me dices, hey, what is the holiday? Te digo yo, tú me dices, Valentine's Day. Okay, when is it? ¿Cuándo es? Dímelo. Hoy tú respondes. Okay. The Valentine's Day is February 4th. February 14th? Okay. Yes, 14th. Tell me something, Juan José. What are you going to do on February 14th? Something I did visiting to my... to my daughter with okay. my wife. Tell me something. Where are you going to go? Are you planning something special? Not special. It's usual to meet him okay. with my daughter and my wife. In that day. Oh, are you going to have dinner together? Are you going to go to a restaurant? Sometimes. Okay. Usually I prepare breakfast. Oh, so you are going to prepare breakfast for Dan.
Yes. Okay. And are you going to do something else after that? Are you going to a special place? I prepare a kind of food that I learned in Guatemala, but is from Spain. You use onion, you use potatoes, you use eggs, a mix to okay. all that that food and fried. Okay. So are you planning to stay home? Yes, yes, okay. usually stay at home. Okay, you see how it goes, guys? Ven? No tienen que usar todas las questions, solo las questions de acuerdo a la cómo fluye la conversación, ¿de acuerdo? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque, thank you, Juan José, porque no quiero que empiecen a soltarse, ¿sí? Para que vean cómo se hable en una más cotidiana, hablando de algo común y corriente como una festividad o como algo que tú puedas ir a algún lugar, por ejemplo, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que decíamos la vez pasada? What are you going to do on weekend, ¿sí? ¿Te recuerdas lo que vimos ayer? Entonces dice, I'm going to go to the beach, dijo Blanquita. Ajá, ¿verdad? Blanquita, hey, who's going to be there? ¿Quién va a estar allá? My friends, pudo haber sido dicho ella, ¿verdad? ¿Te acuerdan que eran los amigos que iba a estar con ella? ¿Sí? How are you going to get there? ¿Cómo vas a llegar ahí? By car, by bus, by bicycle. ¿Me entienden lo que van a hacer? ¿Sí? No está complicado, right? No. Y nadie me dice nada. Like, right. Easy. Easy, like piece of cake. Right, Evelyn? Yes. Sí. ¿Entiendes lo que vas a hacer, Alfredito? ¿Lisette? ¿Charlie? Yes. ¿Chris? Yes. Yeah. Es bien fácil. Quiero que empiecen a soltarse un poquito, ¿sí? Para que no digan, how are you? I'm fine, thanks, ¿no? What are you going to do? I'm going to... No. Quiero es que tradicional, teacher. No suenen como robots, ¿sí? Sino que empiecen a soltarse poquito a poquito. Miren que son preguntas básicas, ¿sí? Hagan lo que puedan, ¿sí? Usen el vocabulario que ustedes puedan y que ustedes tienen, ¿sí? Traten de expresarse lo mejor que puedan. Por eso es que lo voy a poner entre ustedes, para que no se... ¿Sí? ¿Entienden? Vamos a ponernos unos 5 minutos a hablar. Eso sí, pero hablar del tema, no chambrear de otra cosa, ¿ok? Please. Ajá, vamos a ver, ¿cuántos somos, chiquillos? Somos 21, ¿right? 21, porque conmigo no cuenta. Yes, yes. Conmigo no cuenta. Entonces, ¿cuántos serían? ¿Seis grupos de tres? ¿Right? 6 por 3? Would be. 7 por 3, ¿verdad? 7 por 3, 21, ¿right? 21. 7 por 3, 21. Sí, ya ve que estoy en la matemática, Juan José, ya ve, no crea. Not too bad. Vaya, entonces, por favor, démosle clic a las invitaciones y acepten. Por y ya voy a estar chequeando lo que estén haciendo, lo que estamos haciendo, ¿ok? Alfredito. Okay, Jackie, accept the invitation, please. Miguelito, what happened, Michael? ¿Qué pasó, Miguel? Falta Miguelito, falta Jackie. Vamos a chequear. Or festival. Ajá. ¿Cuál festival van a hablar? We are talking about the Merry Christmas. Merry Christmas. Okay. Continue. Yeah. Very good, guys. No tienen que hacerlas todas, ¿sí? Va a depender y otra, del festival. Puede ser
What are you going to do? ¿Sí? Who are you going to be with? Where are you going to go? ¿Sí? Cosas así, ¿me entienden? A practicar lo de ayer. Muy bien, chiquilla. ¿Alguna pregunta? No, any question. Very good. Continue. You're doing good, okay? Okay. Wow, excellent. ¿Estamos bien, Carito, Christy, yeah? Yeah. Yes. Yes. ¿Qué holiday, yes, ¿qué holiday este, seleccionaron? Mother's Day. Mother's Day, ok, very good. Okay. Acuérdense que no, puede, no van a preguntar todo, ¿verdad? Va a depender. ¿Sí? Yes. Okay. Lo único que quiero es que pongan en práctica lo del going to como questions, and, positive and negative answers, ¿ok? Muy bien. Okay. Hey, teacher. Cristina, what... What is the holiday or festival? Ajá, Bendita, Liz, Charlie, ¿qué holiday han escogido? Christmas. Christmas, okay. Yes. Very a empezar, mamá. Continue, okay, go ahead, guys. In the house, con. In the house. Okay. In breakfast, lunch, or. O dinner. Dinner. Uh-huh. ¿Qué holiday escogieron? What holiday? Christmas. Regina, yeah, Regina Christmas. Okay. En mí, Valentine Day. Valentine. El amor y la nothing. Okay. I don't have a holiday favorite. You don't have a favorite holiday. Oh, you can choose anything else, like festival, for example. What special day for you? Nothing. Christmas, I am Grinch. Ah, you're the Grinch, okay. Yes. So... May 1st, day work, or Labor Day. And Labor Day. Ever vacation? Uh-huh. I'm happy. I'm happy, ¿eh? Entonces, habla de eso. Con quién vas a ir, o qué haces, etcétera, ¿ok? Use the going to, ¿ok? Ok. Ok, guys, okay. Very good, continue. Sunday. I will. I'm going to. I'm going to eat pizza with my family. I'm going to the room in the park at 3 p.m. I'm going to visit with my family. I'm going to play soccer in the afternoon. I'm going to study afternoon at 3 p.m. Solamente. Ah, no. ¿Cómo se dice? ¿Se acuerdan cuando dice que uno ya se acabó? ¿Cuál es la frase? Don't. That's it. Okay. Ajá. Y usted, por ejemplo, cuando usted va a hacer muchas actividades, Ermita, no tienes que decir I'm going to, you can say in the afternoon I'm going to, solo le dices la primera frase y después dices have lunch, por ejemplo, ¿verdad? Go to, or play basketball, solo lo vas enumerando y después dices and okay. Al final. Uh-huh. Very good. ¿Qué festividad escogiste, Flor y Miguel? ¿Qué festividad escogieron? Going to in the park, visit my family. Ah, okay. No, no una festividad específica. Ah. O sí. Okay. Con solo que el going to, no hay problema. En 3 minutos volvemos, ¿sí? Very good. Bueno, okay. Continue, guys.
Andresito, ¿cómo? Tú. ¿Cómo ah. Isaac, Carita. Hello. 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 What festival, a holiday you have selected? I'm talking about the Christmas. Christmas, okay. Christmas. Everybody's talking about the same festivity or no? Holiday. Holiday, yes. Holiday. Yes. The everybody's question... talking about the same, just Christmas or no? Perdón, ¿todos están hablando de lo mismo? ¿Perdón? Sí. Sí. Ah, sí. Yes. Okay. Sí. Perdón, it's talking about, lo siento chicos, que a veces hablo muy rápido. Vaya, perfecto, no hay ningún problema. En dos minutos volvemos todos, ¿sí? Continúen, por favor. Lo están haciendo okay. Muy bien. Okay. January. First, January 1st. But January in January 1st, you usually rest. Stay at home. Oh, so somebody in January 1st go to the beach. Ajá. Muy bien. ¿Qué festividad escogieron? Muchas. What about you, Juan José? Which is, holiday you're talking about? Teacher's Day. No. I would know that that holiday. Ajá, se te había olvidado. Menos mal, y eso es teacher. It's new for me. It's new for me. It's new for you. No. Yes, I don't know. Of course. Uh-huh. What about you, Jackie? What about you, Jocelyn? Hello. ¿Qué festividad? Día de las Conchas. Otra. It's celebration Santa Lucía. For Palones. Ah, that's new. Okay, what about you, Jackie? That's Día cool. De las celebration shells. No sé si se dice así. El what? Día de las Conchas. Concha. Día concha. De las Conchas. Shells Festival? Yes. Concha. December. December. Where? 8th. When is it? December what? 8th. December 8th. Oh my God, 8th. This is brand new for me. Okay. Nadie la conoce, yes, bien it's for raro. Me, it's no, new for me too. It's brand new. It's new for me Yo que te voy a preguntar a ti algo ahorita que volvamos, ¿eh? Tienen un minuto, ¿ok? Ya casi volvemos, chiquillos. Doing this. Okay. Okay, we're good? ¿Estamos bien? Yes. Me falta aquí alguien. ¿Quién me falta? Natalia. Very good. Me falta, ¿quién más me falta? Me falta Dalia, me falta Brendita. Dalia, qué cara la que tienes. Okay, Lizette, Andres, Heidi, Regina, Charlie, Jocelyn, Cristina, William. Teacher, de hecho nos cortó, teacher, porque habíamos reunido una conversación. ¿Verdad? No, eso es un witty witty, como se dice en salvadoreño, right? Witty witty. Nos quitó la inspiración. Guys, ¿qué les pareció la actividad? ¿Was it good? Very good. Excelente, teacher. Interesante, ¿verdad? We practice. ¿Ven cómo podemos practicar lo que estamos viendo en clase en una daily basis? Daily menos basis, pena, bien, teacher. ¿Hm? Menos pena, exacto. Como una poquito. Exacto, ustedes tienen más confianza, yes. Son classmates, entonces hay mejor desenvolvimiento. ¿Sí? Porque imagínense en frente de la teacher, como que le da pena hablar, ¿verdad? Pero ven cómo podemos usar lo que aprendemos de gramática en lo cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a te van a invitar a un lugar, a una comida, tú tienes que preguntar todo eso, ¿sí?
O si, por ejemplo, alguien de tu familia le invita, te tiene que preguntar, ¿verdad? Hey, mire, mami, por ejemplo, Carito, ¿verdad? O, mom, what are we going to do this Sunday? Mamá, ¿qué vamos a hacer el fin del día? ¿Qué me preguntas, chamaco? Ah, porque mira, Carlitos is asking me if we are going to the beach with his family. Ven, ven cómo va la cosa. ¿Sí? Entonces, es en que lo pueden ocupar en su vida cotidiana. ¿Sí? Sé que estén hablando de alguna celebración, alguna holiday como lo que vimos ahorita, o algo de, que tú vas a hacer. ¿Sí? Pero acuérdense, going to is talking about future, pero que tú estás seguro que lo vas a hacer. Por eso decía yo que no me gusta el will, porque el will es para que vas a hacer en el futuro, pero que no estás seguro de que lo vas a realizar en sí. ¿Sí? Porque no estamos viendo will todavía. ¿Estamos viendo ahorita? ¿Verdad que queda quedado claro ese punto del going to? Yes. Ah, sí, Liz. Yes. Corchata, ¿verdad? Muy bien. Ok, chicos, hoy vamos a empezar un nuevo topic. ¿Estamos bien? Ahorita los voy a dejar descansar de grammar, de gramática. Pero vamos a poder a poner a, en práctica sus conocimientos científicos. ¿De qué hablas? Van a ver. ¿Me acordás de cuando estaban en el kinder? Para algunos hace muchísimo, ¿vale? Incluyendo. Yeah. Pero. Ahora no remember. Ah, sí, carito. Y por eso, miren, tengo el salón de clase atrás, ya ven que tengo el background del salón de clase, classroom. Ok, porque eso es importante que hagamos con un recap, a ver si se lo pueden. ¿Se acuerdan que cuando estábamos chiquillos nos empezaban a enseñar las partes del cuerpo humano? ¿Ya? Yes. ¿Se acuerda? ¿Ya? Yes. No puedo parar, ¿no? Porque y quisiéramos un ejercicio bien chivo, fíjense que después terminarían. Es un ejercicio de cardio. Bien chivo. Sí, pero ni modo, no lo podemos hacer. Así que vamos a tener que ver de otra manera cómo lo hacemos. Pero lo que quiero decirles es que vamos a hacer como un recap, una recapitulación de las partes del cuerpo humano. Y es importante que lo conozcamos porque toda esta semana vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que tiene que ver con eso. ¿Okay? Pero lo primero que tenemos que saber es identificar nuestras partes del cuerpo. Muy bien. En este, de hoy en adelante, chicos, durante estos días vamos a aprender las partes del cuerpo. Vamos a aprender cómo se dice cuando tú te sientes mal de X o Y enfermedad. ¿Sí? Vamos a aprender también cómo tú puedes expresarte cuando te vas al doctor, ¿verdad? O cuando conoces a alguien y te pides ayuda. Y también cómo tú puedes ayudar a una persona a darle sugerencias de qué es lo que puede hacer cuando pasa por X o Y situación de dolor físico. ¿Sí? Es importante. Saber eso, ¿sí? Aunque no sean doctores ni enfermeras, pero es importantísimo. ¿Sí? Muy bien, entonces eso lo vamos a aprender. Como por ejemplo decir ungüento, como decir jarabe, como decir inyección, ¿verdad? Como decir pastillas, como decir gotas para los ojos, como decir dulcitos para la tos, como decir duele en la cabeza, duele en el estómago, tengo carraspera, ¿verdad? Tengo dolor de nariz, tengo sinusitis, etcétera. Todo eso lo vamos a aprender en estos días, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer es acordarnos de nuestra parte del cuerpo. Sí, Alfredito, te queremos ver los cachetes. Come on. Very good. Ok, empecemos, chiquillos, por esta parte de acá, ¿ok? La, ¿cómo se dice cabeza? Head. ¿Y cabello? Hair. Here. No, porque here es aquí. Hair. Hair. Vamos a poner acá. Hair. Hair. No, ese es cabeza. Lips, nose. Ah, ya vamos a ver, ya vamos a ver. No te me adelantes. Ok. Y dijimos que hair es la emoción. Es cabello. Ok, cabello. Normal. Se tendría que pronunciar cabello. Cabello. Ok, muy bien. ¿Cómo se dice frente? Frente. How do you say frente?
How do you say good. Frente in English? How do you say frente? Front. No, sorry, here. It says front de enfrente. De enfrente de una puerta, ah, okay. De un lugar. Forehead. Yes, so forehead. Repeat. Forehead. Frente. Ya lo estoy escribiendo ahorita. Forehead. 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 Frente. Forehead. No de papa, ¿eh? Frente. Forehead. 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 Sí. Frente. Forehead. 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 Muy bien. A ver, ¿cómo forehead. Se dice? Ojo. Eyes. 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 Very good. Ahí se lo estoy escribiendo ahorita. ¿Cómo se dice? Confusing cuando dice earring o ear. Ya ahorita voy. Espérate, que me llegó a esta parte. ¿Cómo se dice ceja? Eyebrow. Ay, de ojo, ¿verdad? Eyebrow. Ok. Espérense que voy a juntar. Eyebrow. Muy bien. ¿Cómo se dice pestañas? Lashes. Ajá, parecido, pero es eyelashes. Eyelashes. Uno de chica va a comprar lo que se dice en salvadoreño, rimer, ¿sí? ¿Se acuerdan que allí dice eyelashes? ¿Sí? Eyelash. Ajá, entonces eyelash. Entonces significa que son pestañas. Muy bien, hoy sí, oído. Ears. 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 Oído. Ears, oídos. Okay. Earing es oído. Sí, pero eso no es parte del cuerpo, es un accesorio. Accesorio. Muy bien. ¿Cómo se dice? Perdón que mi nariz es un poco grande, ¿verdad? I'm sorry for that, guys. Pero sí soy yo, ¿y qué vamos a hacer? Nose. Nariz. Nose. Very good. ¿Cómo se dice? ¿Cachetes es? Mejilla. Thank you. Mejilla. ¿Cómo se dice? Cheeks. 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 Yeah. ¿Se acuerdan de Arenita Mejía, la amiga de Bob Esponja? Cheeks. Yeah. Candy Cheeks, ¿sí? Muy bien. Cheek. Hoy sí, ¿cómo se dice mentón? Chin. 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 Chin, very good. Así como el chin chin, chicos, chin chin. ¿Ya? Yeah. Ah, pues diferente, así. Mustache, ¿verdad? Ajá, espérame, todavía no. Eso es parte de ti, pero todavía no. Muy bien. ¿Cómo se dice boca? Mouth. Mouth. Mira que me lo pronuncias bien, porque si dices mouth, estás diciendo ratón. Mouth. Pero si dices mouth, mouth. Es boca. Mouth. ¿Cómo se dice labios? Lips. Lips. Mouth. Lips. Labios. Very good. Lips. Labios. ¿Cómo se dice dientes? Teeth. 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 ¿Y diente? Tooth. Por eso es que la pasta en inglés se dice toothpaste. ¿Sí? Pasta de diente, no de dientes, de diente. Muy bien. ¿Y cómo se dice lengua? Tongue. Tongue. ¿Cómo se escribe? A ver quién me lo dice. Longe. No. No me diga que no sabe cómo se describe. ¿Cómo sabe? Isaac? No. No. ¿Cuál? Lengua. How do you say lengua? Tongue. Tongue. Es que es bien raro. Es bien raro. Tongue. T-O. No tongue. Tongue. Oh. T-O-N-G. U-E. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue otra vez? Tongue. Ajá, you said T, okay. T-O-N-G-O-N-G-O-N-E. H o G? G. Ah, ya decía yo. Tongue. Tongue, okay. Very good.
¿Se acuerdan que Tom was Tom? Very good. Ok, excelente. Hasta ahorita hemos visto la parte de la cabeza. Ah, sí, ¿y qué es esto? Neck. Uno dice, ja, te meten líos, te van a dar en la neck, dicen uno, ¿verdad? Yeah. Entonces, neck significa cuello. Cuello. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es esa parte de acá? No sé si lo alcanzan a ver. Shoulder. How do you say shoulder? Shoulder. Very good. Obviamente, hombros, shoulders, ¿verdad? Okay. Muy bien. ¿Cómo se dice brazo? Arm. Sí, arm. Así como los piratas. Arm. Ok, la edad. Brazo. Muy bien. ¿Cómo se dice mano? Hand. Muy bien. Mano. ¿Cómo se dice dedos? Fingers. ¿Cómo se dice uñas? Nails. ¿Se acuerdan que cuando uno va a comprar pinta uñas, dice nail polish? ¿Sí? Nail polish, pinta uñas. Muy bien. Me falta algo. ¿Cómo se dice muñeca? No muñeca de que uno es una muñeca. Breast. Breast. ¿Cómo lo escribes, Juan José? W-R-E-S-T. Breast o breast? ¿Muñeca o cintura? I think as W-W-V. Ajá, muy bien, very good. W-R-I-S-T, very good. Wrist, excellent, muy bien. ¿Cómo se dice codo? Elbow. Very good, how do you write it? ¿Cómo lo escribes? E-L. Uh-huh. E-L. E-O-W. Is that E-L and then? Dalia? Hola. No, you said E L. Uh-huh. Después de eso, E L, ¿qué más? O W. No. Te falta una letra. E O W. Very good. Elbow. E L B O W. Very good. ¿Qué más vamos? ¿Qué más nos falta? Ah, sí, ya me acordé. Pecho. ¿Cómo se dice pecho? Chest. Very good, chest, exacto. ¿Cómo se dice espalda? Back. Very good. Muy back. Bien. ¿Cómo se dice cintura? Uh-huh. Waist. Waist. ¿Y cómo lo escribes, Dalia? W, yes. A. Uh-huh. I. Uh-huh. S. Uh-huh. T. Very good, excellent girl. Very good. ¿Qué más vamos? ¿Cómo se dice pancita? No, estómago, perdón. Stomach. Miren que tenemos varias formas de decirlo. Stomach. ¿Sí? Stomach, muy bien. También hay muchos sinónimos. Por ejemplo, si ustedes quieren, ¿se acuerdan? Hay un baile árabe. ¿Uno le hace así? ¿Cómo se dice? Ajá. Baile de vientre. Ajá, vientre. Ajá, ¿cómo se dice? Belly, ¿sí? Usted, mire, puede decir stomach. Belly dance. Puede decir belly, muy bien, belly. También, belly es vientre, ¿verdad? Y pancita, como se dice en buen salvadoreño, ahí qué bonita esa pancita, ¿verdad? Entonces, decimos tummy. Pero no Tommy has a finger, no de la colonia, ¿eh? Sino que Tommy, ¿sí? Tommy de pancita. Ajá. Very good. Y si ustedes también quieren sonar más profesionales, así como, como gym instructors, ¿verdad? Instructores de gym.
ustedes también pueden decir abs. Y si lo quieren poner todavía mejor, es abdominal, ¿sí? Miren todo lo que les he mandado, solo de la panza. Stomach, estómago. Belly, vientre. Tummy, pancita. Abs, sinónimo de o abreviación de abdominales, ¿sí? Y abdominals, obviamente, la palabra científica. ¿Qué les parece? Solo de esa parte. Así que cuando alguien le dice abs, ¿sí? Usted ya sabe que son abdominales. Very good. Muy bien. Ahora bien, ¿alguien sabe cómo se dice ombligo? I don't know. No. Belly bottom. No, exacto. Very good. Belly button. Ombligo. Hay unos que no sabían, pero hoy sí ya saben. Belly bottom. Muy bien. Belly bottom. ¿Cómo se dice caderas? Caderas. Acuérdense de la canción de Shakira. Hips. Hips. Ay, qué bárbaro. Este oso está en la jugada. Yeah, hips don't lie. Very good. Hips. Caderas. Muy bien. ¿Cómo se dice piernas? Legs. Legs. Muy bien. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? Espérate. Ah, sí. Glúteo. ¿Rodillo? No, todavía no vamos ahí, que todavía vamos para abajo, pero todavía no. ¿Cómo se dicen glúteos? Buttock. Ajá. It's like buttock. Button. Yes. Sí, podría ser. Podrías también decir glutes. Puedes decir glutes. Puedes decir butts. Right? Ok, puedes decirlo de diferente manera. Conte, lo vamos a aprender manera polite, ¿verdad? No manera el cara. Tú dices buttons. Ajá. Tú dices así, ¿ve? Buttocks. Ok. Muy bien. Ahí está. Glutes, buttocks. Así se dice nachas. Muy bien. Hoy sí. ¿Cómo se dice rodillas? Knees. ¿Cómo se escribe? Knee. How do you write it? K. K as in kilo, yeah. And? E. E. Very good. Knee, rodilla. Muy bien. Y rodillas le agregamos una S, ¿ok? Very good. Knees. Muy bien. ¿Cómo se dice pantorrilla? ¿Quién me dice? ¿Quién dice pantorrilla? Miren, me voy a escribir pantorrilla. Calf. Exacto. Pantorrilla. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos abajo de la pantorrilla? ¿Cómo se llama? Lo que te doblas a veces cuando juegas. Tobillo, ¿verdad? ¿Cómo se llama tobillo? Uncle. No tomillo, tobillo. Uncle. No, miras bien cómo pronuncias esa palabra. Porque acuérdate que tío en inglés es uncle. ¿Sí? Tío. Se escribe uncle. Pero tobillo en inglés es ankle. ¿Sí? Ankle. Ankle. Tío. Ankle, tobillo. Ankle. Mira la boca. Uncle. Si yo pronuncio tío es uncle. Mira. Uncle. Pero si yo pronuncio tobillo, ankle. Mira cómo cambia la ankle. Eso es bien importante. Ankle. Y cómo se escribe. Que se escribe A-N-K-L-E. Ankle. ¿Sí? Ankle. No. Ankle. No, uncle. Ankle. Ankle, tobillo. Uncle, tío. La pronunciación es bien importante. Uncle. Muy bien. ¿Qué más? Ah, sí. ¿Qué es lo que tenemos abajo de los pies? Talón. Eso. Talón, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se dice talón? How do you say talón in English? Heel. No, ese es otra cosa, ¿eh? Usted va a ir al infierno, ¿no?
Kill. Muy bien. Por eso es que, chicos, los zapatos de tacón que usan las chicas se llaman heels. ¿Por qué? Porque levantan el tobillo. Heel. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo se dice pie? Foot. Foot. ¿Y pies? Feet. 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 Muy bien. ¿Se acuerdan de happy feet? ¿Sí? ¿Qué felices? Ah, ok. Entonces, ¿se acuerdan de eso? ¿Y cómo se dice dedos de los pies? No dedos de las manos, dedos de los pies. ¿Cómo se dice? No, así se escribe, pero ¿cómo se dice? Toes. Toes. Deditos de los pies. ¿Sí? Fingers, dedos de la mano. Toes, dedos de los pies. Pues sí, hemos hecho un repaso, ¿verdad? Mucho vocabulario. No se preocupen. Voy a mandar información para que ustedes, pues, más o menos puedan como practicar un poco. Ya van a ver por qué es que estamos aprendiendo todo esto. ¿Qué le iba a decir? Fuck finger, teacher. ¿Perdone? ¿Qué le iba a decir? Fuck finger. ¿Sí? ¿Dedo de pies? Ah, no, no, sería lógico, ¿verdad, Alfredito? No, no te preocupes. Por lógica dijiste eso, pero en realidad no. Es toes. Ok. Ok, vaya, vamos a hacer algo antes de acabar la clase. Yo les voy a señalar la parte del cuerpo y ustedes me dicen cómo se dice en inglés, ¿vale? ¿Yes? Ok. Yes, yes, teacher. Hair. 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 Lips. Vamos a ver si puedo hacer esto. Yeah, I don't think so. lo que va después, ¿cómo se dice piernas? Legs. Muy bien. ¿Cómo se dice dedos de los pies? ¿Cómo se dice tobillo? Ankle. Yo les escucho uncle, ya van a ver. Ankle. ¿Cómo se dice pantorrilla? ¿El qué? Heel. Se lo tienen que aprender, ¿verdad? Les pregunto, ¿ha habido nuevo vocabulario para ustedes? Mucho. Yes, teacher. ¿Y cómo es? Ombligo. Belly. Belly bottom. Okay. Último, the stomach. Sorry.
Abdominals. Sinónimo de glúteo. Glutes. Button. Buttons. Eso, todo eso van a aprender. Porque mañana vamos a aprender cómo se dice me duele tal cosa, me duele otra cosa, etc. ¿Sí? Ya van a ver. Y no me lo van a dejar de pretexto para no estar en clase. ¿Sí? Okay, guys. Any questions? ¿Alguna pregunta? No question. No question. ¿Sí? No. Okay, guys. It was nice to have you all whole time, okay? Fox. Good night. Good night. Bye, teacher. Good night. Good night.